Pues Alison Felix, la gran favorita para esta final del 200. Retomamos ya la narración y ahí está. Campeona del mundo, su gran especialidad el 200 individual, aunque luego en el relevo ha ganado títulos tanto en el corto como en el largo. Pero ojo, que hay que ganar la prueba. Con mucha jamaicana también presente. Nicha McLaughlin, ella no corrió el 100, está por la calle 8. Récord del mundo, Florence Griffith. Récord del campeonato, Silke Gladish. Ese podría caer, ¿eh? Porque Alison Felix ha hecho este año 21.88. Ese récord es de 21.74. Silencio en el estadio. Prueba también con gran tradición de los Estados Unidos, aunque Veronica Campbell, recordamos, doble campeona olímpica. Allá vamos. Tres jamaicanas, dos estadounidenses, una chipriota, una británica y una de Bahamas. La chipriota, que ya ha mejorado por las rondas anteriores, Veronica Campbell, Alison Felix, el duelo está servido. Campbell Felix, Felix por delante, ahí se va. Alison Felix, vamos a esperar a la marca. ¡Qué bestia! ¿Cómo ha corrido al final? 22.02. Pues la marca, por la pista mojada, por lo que sea, pero la marca no es buena para lo que se podía esperar de Alison Felix, pero cómo se ha ido en los últimos 20 metros de la doble campeona olímpica. Otro oro para Estados Unidos, que por lo tanto, con esta medalla empata en oros con Jamaica, aunque claro, Jamaica ha conseguido ahora una plata. Ha corrido sensacional Alison Felix, la estadounidense. Me lo decía hace una hora Reinaldo Niemeyer, que es su manager, el que le lleva sus negocios y sus contratos en los meetings, que era la gran favorita para él, que creía que iba a ganar con diferencia, y efectivamente ha dominado la carrera desde el principio hasta el final esta atleta, que bueno, como tú bien dices, se esperaba un poquito de mejor marca, pero posiblemente la lluvia que ha caído recientemente sobre la pista de Berlín ha hecho más blanda la superficie. No, todavía está muy mojada, y eso aquí, Antonio, lo importante era el oro. La marca, ya vienen ahora unos mitis de gran nivel, donde van a estar ya no solo las mejores aquí, sino algunas de las que se han quedado fuera, y ahí en estos mitis también con menor cansancio, porque no habrá que correr series, es cuando se irá por esa marca en las posteriores competiciones. Aquí lo importante es que Alison Felix se ha llevado el oro de esta forma tan sensacional. Pues es el séptimo oro para Estados Unidos, tres para Alemania, uno para Jamaica. Es el único triunfo individual en un gran campeonato de Merle Notey, uno para Ucrania. Ya vemos a David Ferguson. Otra incombustible, ¿eh? Ferguson, vamos a ver la repetición. Qué bien corre técnicamente, con una soltura, impulsando hacia adelante, sin movimientos laterales que hagan perder la energía. Con qué soltura sobrepasa a la jamaicana. Y fueron dos, dos de y los de Merle Notey. Sí. Y Alemania consiguió tanto con la RDA como con luego ya Alemania unificada, con Katrin Krabbe. Y Felix, ojo, tres oros consecutivos. Era una niña cuando ganó en Helsinki. Y tenía 20 años y sigue teniendo cara de niña, pero ya son
tres oros consecutivos para ella, pero le falta el de los Juegos Olímpicos. Pinta de niña con esa suavidad. Yo creo que cambiaba dos de los oros en mundiales por uno de los Juegos. Ahí está, cómo ha aguantado Campbell, Verónica Campbell, la segunda plaza cuando David Ferguson venía atacándole a por ella. Pero seis centésimas le han separado a la jamaicana de la atleta de Bahamas. Bueno, pues vamos a ver este salto de Spank. El 2.28 ya está bien.